Hola, estás en Emilius VGS. Hoy tenemos un video interesante. Utilizaremos Parallax para generar profundidad en tus filtros. Con esto, tus pinturas y tus fotos cobrarán vida. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Descubrí Parallax cuando trabajaba con programadores web. Ellos hablaban de agregar dicho efecto para darle profundidad a la escena cuando hacíamos scroll en la página. Obviamente, esta técnica genera otros beneficios ligados a la animación. Nosotros nos vamos a centrar en generar la ilusión de la profundidad como tal. Cuando investigué más el asunto, descubrí que esta técnica no es nada nueva y que, como era de esperarse, se usó mucho en el cine. Nos podemos remontar a la creación de la cámara multiplano de Disney. Me encantan estos videos explicativos. Es genial encontrar uno así de este tema. Luego de este repaso de historia, vamos de frente al asunto. Para este ejemplo, usaremos Target Tracker. Y aquí viene un punto muy importante, la elección de la imagen. El Target Tracker es muy delicado, tienes que seguir las recomendaciones para lograr un buen resultado. Es decir, buscaremos imágenes de alto contraste, con buena resolución, con definición de contornos y una serie de características más. Léelo de manera detenida. Vamos a buscar la imagen perfecta en un splash. Hay varias imágenes que podemos usar. Aquellas relacionadas a la naturaleza son el ejemplo perfecto para iniciar. Tiene bordes y elementos detallados. Utilizaremos esta, que se ve muy buena. La descargamos y vamos hacia Photoshop. Arrastramos nuestro archivo hacia la herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el candado y utilizaremos el lazo poligonal. En esta parte hay que ser muy precisos. Yo no soy tan experto, así que ustedes lo harán definitivamente mucho mejor. Tenemos que ir seleccionando partes de la imagen que consideramos que forman un bloque, ya sea por el color que generan o la textura que tengan. Este es un proceso que requiere mucha precisión. Una vez completado, creamos otra capa. Copiamos la selección y la pegamos en esta nueva capa que les mencioné. ¡Mira cómo se ve! ¡Listo! Tenemos que replicar lo mismo para las demás selecciones y de esa manera agruparemos la imagen en cuatro capas diferentes. Vamos a exportar en PNG cada capa. Recuerda que debe pesar muy poco, pues la usaremos en SparkR. Listo, ahora sí, vamos hacia SparkR. Abrimos la plataforma y usaremos la plantilla Target Tracker. En Fixed Target Tracker agregaremos la imagen que descargamos en un splash. Ahora agregaremos un plano. Le llamaremos capa 1. Vamos a moverlo un poco. Le crearemos un material. Y como ya se imaginan, agregaremos la primera capa PNG como textura. La expandimos hasta cubrir todo el Target Tracker. En el material, tenemos que ir hacia Advanced Render Options para desactivar el Use Depth Test. Vamos a duplicar el primer plano
Este tendrá un nuevo material. Y le agregaremos nuestra siguiente imagen PNG que hicimos en Photoshop. Ya sabes, deseleccionamos el Use Depth Test. Desplazamos la capa 2 para generar el efecto de profundidad. Aún nos faltan unas cuantas capas más, así que repetimos el proceso. ¿Qué te parece? Ya tenemos varias capas visualizadas. Pero nada como probarlo en vivo. ¡Vamos a probarlo! Aquí tenemos el efecto de profundidad. Según como mires en diferentes ángulos, tendremos otra perspectiva. Vamos a agregarle más elementos para aumentar la inmersión. Utilizaremos un texto 3D. Lo agregamos dentro de la jerarquía. Lo orientamos de mejor manera para la cámara. Quiero que el texto diga Mountain. Juega con el color o la textura que elijas. Eso ya depende de ti. Yo, por ejemplo, usaré el amarillo. Podemos agregar una animación simple o dejarlo estático, pero para este ejemplo le daremos algo de movimiento. Necesitamos trabajar en la duración para hacerlo mucho más pausado, además de modificar los elementos de transition. Te lo dejo a tu criterio. El paisaje no puede quedarse así de simple. Le falta, creo, unos globos aerostáticos. Por eso, creamos un nuevo plano. A este primer globo, tenemos que posicionarlo delante de los otros planos y disminuir su escala. Ahora le agregaremos una animación simple. Ya sabes, haz los ajustes necesarios. Depende de ti el estilo y el rango de movimiento. Duplicamos este globo y lo posicionamos al fondo. A este le reducimos su escala mucho más. También le agregaremos una animación diferente. Lo pasaré en cámara rápida. Ya tenemos tres animaciones encima de las capas. Puedes desactivar el que desees e ir probando sus animaciones y efectos. Ahora sí, vamos a probarlo. Tenemos un cuadro animado muy hermoso. Hemos agregado una realidad diferente con mayor información. Si gustas, puedes añadirle un marco y otros objetos para hacerlo más realista. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye!